buenas tardes, mi nombre es Alice Marina Borges, del municipio de Tauromena, Casanare. Están ingresando aquí a un sitio que se llama Mirador Farallones, el cual fue abierto en Semana Santa de este año. Iniciamos como tal con este sitio. Es nuevo relativamente, pero es un sitio muy, muy bonito para recomendarlo para la gente que le gusta venir a ver los paisajes que está. Pues acá las vistas hacia la montaña Los Farallones, que no sé si ahorita vamos y le toman una foto, está a la vista el río Cusiana, que es el río pues, que nace en la cordillera de Toquilla. Y pues, ¿qué les cuento? Pues es un negocio familiar. A ver, ¿qué más atendés tenemos? Iniciamos con una malla catamarán. Está el corazón. Luego está la estrella de cinco puntas. La estrella, la luna, ¿qué representa? La luna, que es una luna giratoria. Ah, ok. Que gira para, o sea, como la quieran ver, o sea, tomar las fotos en el ángulo que quieran. O sea que la gente en las noches también toma la foto porque esté la luna. No, no, más que todo el lugar funciona. En el día porque vienen como por los paisajes, porque en la noche pues ya no se van a ver los paisajes. Entonces, está la puerta al cielo. La puerta al cielo con todas las vistas que tenemos acá. O sea, la parte del fondo vemos unas piscinas de pescado. ¿Los criaderos? Sí, de pescado. Muy bonitos. Y luego hacia la parte de arriba está pues el río Cusiana, la quebrada La Quiquía y la cordillera Yalalo, que es la montaña Los Farallones. Por eso este sitio se llama Mirador Farallones. ¿Y eso por qué se llama Los Farallones? Pues la verdad, ese nombre, pues de que yo existo y tengo vida, ese nombre siempre la he tenido, no entiendo, por, o sea, pues debe tener alguna historia, dicen pues que allá... Vamos a buscar la historia, a ver por qué se llaman Los Farallones. Que allá que hay muchos tesoros, que la gente ya se pierde, realmente allá la gente no puede entrar. O sea, han bregado porque mis hermanos han estado por allá bregando a ingresar, tanto por este lado como por la parte de allá no han podido. ¿Supuestamente hay tesoros allá o qué? Sí, eso dicen que sí, que allá se pierde la gente cuando entra, pero es que realmente no se puede ingresar allá. Va a tocar ir a buscar los tesoros. Crear los tesoros. Entramos en helicóptero. Se pueden traer a su esposa y demostrarle cuánto late su corazón por ella. La ponen a girar, aunque ella está asustada porque cree que se va a caer, pero no alcanza a tocar. Y el corazón a veces está rojo y a veces está blanco. Cuando nos sacan la piedra, pues el corazón se pone blanco de la rabia y no está bombeando sangre. ¿Cómo está el tuyo? El mío está blanco. Bueno amigos, así que si quieren venir aquí al Mirador Los Farallones, los invitamos para que vengan y disfruten de todas estas atracciones, así como esta luna giratoria. Y les recuerdo que el ingreso acá solo tiene un costo de 10,000 pesitos. Para que vengan y se tomen una fotico en la puerta del cielo o acá en la luna, donde ustedes quieran. Gíralo.